Después de la crisis se cerró. Se cerró. Y el había algo a sí, grano. Sí, sí, agricultura sí. He visto maíz, he visto maíz. Sí. Mira, por ejemplo, este es otro negocio. Se da mucho. ¿No ves? Traen el maíz y te lo hacen ahí al. Sí, eso lo hemos. Y la gente lo come mucho. Dos maíces de eso, dos mazorcas, un dólar. No te gusta mucho, sí. O sea, 50 céntimos. Sí, están buenas. Está mirando a Aida un sitio que es el más peligroso de la ciudad. Ha pensado, ¿dónde llevo a estos putos turistas? Ya en 4 años no he ido porque me han dicho que es muy peligroso y no me han dejado ir. Pero con 2 hombres fuertes, aunque sean blancos y claramente un objetivo claro para ser robados, vamos a ir. Dios mío. Imagínate que a cada obrero de una fábrica le dieran una casa, aunque fuera un estudio, eso era una pasada. El problema es, pues claro,
escuela se parecía también. Hemos sobrevivido al barrio chungo. Y ahora Aida nos trae a un lago donde hay cocodrilos. Les estoy cuidando muy bien. Está muy loca esta tía. Pues estamos viendo cómo se construye una silla de estas a mano, que parecen de mimbre, que yo he comprado un set y que ya probaréis que es muy cómodo, y entonces hay que ver de dónde viene. Para que esto no está hecho en fábrica, esto es todo segado y trenzado a mano. Cojo una roca como esa. It would be like just like this. Yes, you have a stone like this. Yes, everything is stone like this. Yeah, raw stone. En bruto. Sí. So it's like in my mind, I would be saying I want to make a sculpture that is maybe your face. Entonces piensa, bueno, lo entendemos. Sí, ya, understand. So I will be only using a hammer and a chisel. Ah. Hammer and a chisel. Un martillo y un cincel. Chasing. Yeah. Yes. So the stone was this one? Yes. Uh-huh. This was the raw stone. Yes. Yes. And then this is by polish. Yes. Yes. ¿No ves? Water paper. Con la lija, o sea, de esto termina sacando sand paper. Se va poniendo los smoothen. Mira, los labios le pone hasta las then we eat them with the labios. Y mira las arrugas de aquí. Then we use a blow lamp to eat. Aquí la Aida. Hola. Nos ha cogido un hotel, un pedazo hotelazo, que nos han venido a recibir al taxi. ¿Sí? ¿Cuántas personas nos han recibido? Espérate. No sé, era 3, 4, 5, 6, 7. Nos han dado un cóctel de bienvenida. Una toallita para refrescarnos con esencia. Y luego, como no, yo pensaba que es que no íbamos a hacer check-in, pero es que no, nos han llevado a un check-in privado, a un saloncito donde solo era para hacernos el check-in nosotros y explicarnos. Y nada, y tenemos a 5 personas solo por si queremos algo, por si se nos ocurre. Y di tú, que íbamos a las cataratas. ¿Dónde están las cataratas? A 10 minutitos caminando por un camino que sale justo del hotel. Privado, solo para nosotros, con sombra, para que no nos dé mucho sol. Que es este por el que vamos, que queda ahora aquí, que es súper bonito. ¿Sí? Y se está escuchando ya el rugido de las cataratas, que es una pasada. Sí. Y además se ve como una nube, que es el agua que rebota. Ahora como lo veréis. De vapor, así que sale para arriba. Os vais a quedar flipando. Una pasadísima, las cataratas Victoria. Hay un ruido aquí ensordecedor del agua. Lo voy a enfocar para que veáis qué pasada. Aparte, hay justo un arco iris ahí abajo y las cataratas por ahí por el fondo. Empapadísimos. Y se llama la catarata del arco iris, porque aquí es donde se hace el arco iris, como podéis ver. Ahí se ve el arco iris ahí abajo. Hay dos. Esta es la más interesante de todas. Dicen que sabrás si estás vivo en función de lo que respondas a la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Bueno, pues esta es la primera vez que nosotros vamos a subirnos en helicóptero, que está ya
nos viene a buscar. Y aquí tenemos al guiri más guiri que le lavan las manos porque él como es el más blanco y el más rubio es el que piensan que paga. Y aquí Fernandito va a probar por primera vez un cocodrilo. Está riquísimo. Él se va a comer el cocodrilo en vez del cocodrilo a él. Del cocodrilo a él. Le veamos la cara, degusta. Está muy bueno, ¿verdad? Tiene un sabor diferente a, sí, a otra a carne. Yo otra pensaba que era berenjena y luego digo, coño, no, esto no, es carne. Bueno. Tiene un sabor a brasa. Como a berenjena, a brasa, está bueno. Mira, prueba. Muy bueno, muy bueno. Hostia, qué bueno. Bueno, eso es cocodrilo. Oye, oye, que dejarme un poco. No, si era frío para ti. Bueno, cocodrilo, impala, que es un tipo de ciervo. Estamos a vegetales y eso es un tipo gnocchi, algo de eso, que es como una especie de pistacho o cacahuete. Bueno, me acaban de dar un super diploma por la primera vez que me como gusanos de Zimbabue. Qué asquerosos son. Pero como no ha salido en la cámara, pues me he cogido otro. ¿Qué es esto? ¡Dios! De aquí. ¡Fernando! ¿Vas a comer otro? ¡Fernando! ¡Ah! ¡Qué asco! Yo ya me he comido. Son gusanos uno. Así gordos. Sí, sí. Mira. Va. ¡Ah! ¡Qué asquerosidad! Yo una vez me comí un kilo. Pero me puse muy mala. No está muy bueno. No, no está nada no bueno. Está muy bueno. Vale, pues es ahora que mismo. Hemos cogido este plato. Espera, ahora mismo lo que va a probar es un cochinillo que han hecho a la brasa entero. El cerdo entero lo han estado braseando, dándole vueltas en la brasa. Esto es un estofado de impala, que es un tipo de ciervo. Lo va a acompañar de la comida típica de aquí, lo que todo el mundo come a diario, que puede comer comida, o sea, desayuno, comida y cena, pueden comer esto, les encanta, que es shatsa, que es un estilo, sémola de maíz, pero te recomiendo que lo mezcles con la salsa porque no tiene mucho sabor. Aida se acaba de consagrar como la mejor anfitriona del mundo universal, del mundo mundial, de los millones de mundos. Porque, bueno, hay que decir que Raúl es súper aficionado. Cuéntalo tú. A ver, sí. Gracias, cameraman. Yo, aquí, reportera en directo desde las vías del tren. Como veis, estamos jugándonos la vida. Vamos andando por unas vías del tren que además están muy concurridas. Cada minuto pasa sí, un sí. tren. Y aquí está Raúl, aquí en el medio. Pues Raúl tiene una pequeña obsesión. Los que no lo conocéis, pequeña, dice. Bueno. Los que no lo conocéis no habéis sufrido eso, pero los que hemos pasado más de un minuto con él ya hemos sufrido. Está obsesionado con un tren llamado Robos. ¿Y qué pasa? Aquí, ¿qué? Ella. ¿Qué pasa? Ella. ¿Qué pasa? Que lleva diciendo, he comprado el billete. Que me gustaría no sé mucho ir a Robos, años. Me gustaría ya, verlo. Si vais a su casa, la, si vais a su así, casa, si vais así. A su casa en Murcia, hay una pared que pone que toda, ha ido. Toda. Que ha ido al Robos. Es mentira. En no la he visto nunca. Bueno, y yo como soy una gran amiga y además, pues ya, sabéis, tengo un pequeño don. No sé, no vamos a mentir. Se le ha ido la pinza a la tía y ha dicho, y entonces, pues se lo voy a enseñar. Le he aparcado el Robos en la puerta del hotel. Que ojito.
que para encontrar tu sitio para aparcar te cuesta. Pues la tía esta se lo ha aparcado y mira lo grande que es, porque es este de aquí. Seguimos andando y veis que no se termina. Y no se termina. Entonces tenemos dos opciones, chicos. Primera opción, que es la legal, con mis grandes dotes y habilidades sociales, voy a buscar al manager, al director, llamado Eric, que ya hemos descubierto cómo se llama. Por supuesto, es my friend. Entonces, tenemos dos opciones. Una es hacer... Rogarle, yo con sonrisa, déjame, seducción. Vamos a utilizar técnicas, a ver, psicólogo, ¿qué habilidades vamos a utilizar? Rogar. Sonrisa. Llorar. Sonrisa, seducción. Llorar, decir por favor, arrodillarse, besarle los pies. También, chantaje, dinero. Exacto. Y luego la opción dos es... Idea mía. Aquí, a Raúl, al que se le transparenta la camisa ahora por el agua. Pues vamos a ir así por casualidad al mismo barco que los ricachones del tren. Casualidad. Vamos a hacer Raúl, un screening de cuál es la viejecita con Botox que va sola. Evidentemente, el Botox la delata. Sí. Entonces, le vamos a hacer el vacío, porque aquí Aida y yo vamos a apartar a todos sus amigos para que se aparten la gente. Vamos a empezar él hacia las viejas, yo hacia los viejos. Apartarles del target. Y él va a empezar a lo Julio José. Le va a decir, ¡ay, qué guapa te has visto esta noche! ¡Mi amor, tú son morritos, me los quiero comer! ¿Te importa que me sienta aquí a tu lado? Venga ya, Y luego el leaping in the train. Bueno, os voy a enseñar el resultado de cómo ha quedado el intentar entrar en el tren. ¿Estoy dentro ya? Bueno, ¿estamos todos? Hola. Un vídeo. Nuestro amigo Nicolás es el historiador del tren del Robos durante 23 años y está haciéndonos un tour privado porque sabe lo apasionado que Raúl es de este, que lo tiene en la puerta de su casa. Y bueno, este es un camarote deluxe. ¿Veis lo grande que es? Perfecto. Y esto... Y con aire acondicionado. Porque en Tanzania hace 42 grados. Calor. And then... Yeah. The bathroom? The bathroom. We have a bathroom yes, here. Yes, we have a bathroom. This is wow. Luxury. With a shower too. This is a shower, yes. Impresionante. Yes. Wonderful. And then the last night, we have a party. Haznos declaraciones, Raúl. Haznos alguna declaración. Estoy entusiasmado. Me encanta. Estamos ahora en el top del lujo, el camarote Royal. Solamente hay dos camarotes por vagón. Y mirad qué dimensiones. Toma, adentro del tren. Mira, y shower. Y este es 1924. Acabamos de llegar a nuestro nuevo hotel. El nuevo hotel, pues, es una zona en el medio de la jungla. Hemos tenido que llegar hasta aquí a través de un camino sin asfaltar, muy estrechito, lleno de baches. Esto es un sitio súper recóndito, súper apartado. Y el hotel, pues realmente no tiene habitaciones como tal, sino que las habitaciones son estas casetas de aquí. Y ya verás qué pasadísima de habitación, una chulada. Bueno, es una cabaña en el árbol, en donde tiene su camita aquí. Y bueno, por aquí está el baño, que ahora os lo enseño, pero tiene estas ventanas, que en lugar de persiana es una lona así enrollada, y justo por la ventana el laguito. En este laguito dicen que vamos a ver manadas de elefantes bebiendo. Ahora mismo hay dos animales que parecen como ciervos o algo así, no sé si se alcanzan a ver, pero una chulada. Bueno, vamos a ver la habitación de Raúl, que dice que tiene jacuzzi, no sé yo. Ya está aquí. La suite nupcial sigue siendo la mía, él tiene una semi. Semi nupcial. Semi. A ver. Esto es la hostia, macho. En mi vida estoy en un sitio así de guapo, tío. En un árbol, viendo la sabana.
Estás en un árbol. Mosquiticos, pero bueno, qué ¿esto guay. Qué es? Impresionante. Sí, tiene jacuzzi el tío. Pero ahora vais a ver, la mía sí que mola, de verdad. Bueno, y aquí está viendo... Ya, el laguito. Espera, a ver si consigo que se ponga. Pues estas van a ser las vistas de Raúl mañana por la mañana, cuando se levante. ¡Barbaridad! Vuestra vista es un poco mejor, pero yo tengo una terraza hasta con plantas. Madre de Dios. Le da hasta para tener plantas. Claro. Que tiene puerta, aquí la tía. Bueno, tengo una terracita, así, una pequeña cosa. Mira la cama ahí. Y con puerta y todo. Con puerta, pasa un elefante ahí que tiene forma de cilindro. Pues aquí en directo desde Wange National Park, Ivory Lodge en concreto, estamos en la Honeymoon Suite. Es que hay palabras que no sé decir en español, perdonadme. Y... Honeymoon, luna de miel, Julio suite. José parece sí, esta. Y no sé cómo se dice en español. Es que estamos en la tele. Sí. Bueno, entonces estamos tomando un té. Pero lo más importante y de lo que os quería hablar en este vídeo, como dice mi amigo Fernando, hoy os hablamos de el lago. Ese lago que veis ahí, no sé si mi voz llega. Sí, llega ¿sí? perfectamente. Bueno, pues ese lago que veis ahí, vienen todos los animales a beber. Y anoche había una manada de 100 y pico elefantes bebiendo ahí. Bueno, nos han levantado a las 4 de la mañana para irnos de safari. Por culpa de él. Yo he hecho, según dicen, un razonamiento lógico. It's all your fault. Y nada, nos vamos de safari porque los animales les ha dado de despertarse temprano. No, que aún no se han acostado. Que aún hola, han... yo no sé quién soy. Soy una loca que está con estos a las 4 de la mañana. Bueno, está de noche porque el razonamiento lógico de este hombre ha hecho que nos levantemos de noche. Este hombre es el propietario de la cámara, nuestro amigo Fernando. Resulta que la idea de salir antes de que amanezca es porque los depredadores... Espera. A ver, esta tía que os está hablando, hace 3 minutos, antes de que le ponga una cámara delante, estaba... Con gafas además puestas, súper guapa. Le pones una cámara delante y dice... Bueno, se quita las gafas y se activa. Joder, no le des café, dale una cámara. El lago hay unos hipopótamos, a ver si se levantan un poquito y los vemos. Justo aquí, en este puntito de aquí, dos son hipopótamos. Un pájaro. Y que la última ya está embarazada. See, the stomach is very big. Anda. Yeah. The last one. Yeah. But it's still a baby to be. Yeah? This is pregnant, that one. These are babies. The second one from the left is a baby. All these ones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the male, and that's the adult. That one. Oh, this is nice. Stop. You can see those babies. They were born in November. Ah, que está, esos bebés son de noviembre. Yes, they've grown up now.
eso? Me están oliendo. ¿Por qué no la...? Dame una a mí. Una pequeñita. Y vamos a preguntar cuánto quedaba por la gasolinera y ya, pues, le hemos hecho el favor a la señora de comprarle más. Mira, ahí hay otra vendiendo, espera. La tienes a niña de la calle. Digo, de la calle, de la tierra. No. No están buenas, ¿eh? Están muy buenas. Más fleco que esto no van a encontrar. Pues vamos a retransmitir la cruda realidad. Llevamos 60 kilómetros con esta situación. Todavía no queda un huevo para llegar a la próxima. La, ¿veis próxima que la, está en la E? Está en la E de España. E de España. Y, lo llevamos aquí. Y no estamos es de España, estamos creo acojonados. Que es de mira, en 300 kilómetros no hemos visto todavía una gasolinera. Estoy yendo a 60 por hora, pero es que hay unas cuestas en las hemos que cerrado las ventanillas para mejorar el tema de la resistencia. Estamos hemos apagado el aire acondicionado. Excepto Raúl, que él prefiere que nos quedemos tirados a sufrir, porque es un señorito. Por su... ¡No 36, hemos pero llegado, lo vamos a la meta y muévele! ¡Que haya gasolina, que haya gasolina! Por favor, ¿dónde? ¿Dónde? Dos. ¡Adelante! ¡Vámonos! Y esta es mi habitación. Excavada en la roca, como por aquí.